Ahora nos acompaña el escritor Francisco Bautista Lara para hablar de su libro Último Año de Rubén Darío, publicado en el marco de los 100 años de la muerte del poeta. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vos por invitarme. Tengo entendido que el libro tuvo un trabajo arduo de investigación que duró 5 años. Explícanos cuál fue el proceso, qué documentos consultó, hasta dónde viajó para poder construir la obra. Bueno, mira, esto comenzó como una curiosidad personal. No tanto como el propósito de querer escribir algo, sino que el propósito de aprender algo. Y entonces comencé revisando en Guatemala, revisando los archivos en Guatemala, los periódicos de Guatemala, las revistas de Guatemala, y tratando de ver qué es lo que se decía de Darío en 1915, con la llegada de Darío a Guatemala. Y entonces, a partir de ese proceso, que fue un aprendizaje personal, yo me di cuenta que había información interesante que no conocía personalmente y que después me enteré que tampoco se conocía públicamente. Muchos son pedazos de periódicos dispersos en distintas bibliotecas públicas y privadas, bibliotecas de universidades y también de particulares. Entonces, en ese descubrimiento personal me fui enterando de lo que Darío realmente era en ese contexto del último año de su vida. ¿Y cuáles son los principales hallazgos en ese proceso de investigación que encontró? Bueno, son dos cosas las que comencé a percatarme desde Guatemala, digamos. Ahí comenzó, después continué con Nicaragua, después agregué El Salvador, después continué el mismo proceso con Costa Rica. Y el primer elemento es que veo que a Darío todos lo tratan como si fuera propio. Es decir, que no lo ven como el extranjero que visita el país, sino como el ciudadano, el compatriota que regresa al país. Entonces eso es sumamente interesante, pues. Y el mismo Darío, cuando se expresa, nunca se expresa como el visitante que ha llegado de fuera y que no se siente como en casa. Y eso es muy interesante porque la nacionalidad centroamericana se percibe muy, muy claramente en ese contexto con Rubén Darío. Es decir, Rubén Darío nacional de cada uno de los países donde estuvo y Darío sintiéndose nacional en cada uno de los países donde estuvo. El otro elemento que también percibí con claridad fue el afecto. Darío es tratado con afecto, es tratado con cariño, con benevolencia, con amplia consideración, con respeto. Incluso las críticas que a Darío se hacen, todas se hacen con mucho cuidado, con mucho tacto. Y eso es lo que predomina en todos los periódicos. Y es capaz de ocupar las primeras planas de los diarios de Centroamérica a pesar de que la guerra mundial era la principal noticia del momento. Y todos los diarios hablaban de los distintos procesos militares, políticos, diplomáticos que desarrollaban alrededor de la Primera Guerra Mundial o la guerra europea en aquel tiempo. Pero Darío era capaz de desplazar estos titulares y ubicarse como noticia en todos los periódicos centroamericanos. Por ejemplo, en Guatemala, ¿qué llegó a hacer Darío ya al final de su día? Bueno, la verdad es que Darío llegó a Guatemala porque no tenía nada más donde ir. Es decir, no tenía nada que hacer en ningún lado. ¿Dónde lo recibían? Entonces Guatemala, algunos amigos guatemaltecos, entre ellos Sotojol, por ejemplo, el peruano que vivía en Guatemala, José Santos Chocano, digamos, y otros escritores amigos de él, hablaron con el presidente Cabrera y persuadieron a Darío para que se fuera a Guatemala, que iba a tener todos los gastos pagados. Darío se va a Guatemala porque no tiene otra invitación importante. Es decir, alguien puede decir, es que, ¿por qué se fue a Guatemala? Ajá, dame la lista de invitaciones que tenía Darío, a ver qué escogiera. Tenía de Argentina, no es cierto. Tenía de Nicaragua, no es cierto. Tenía de Costa Rica, no es cierto. Las invitaciones que tenían eran genéricas, pero concretas, con gastos pagados y todo, la única era de Guatemala. Entonces Darío se va porque Guatemala es la única opción completa que le ofrece alojarlo y tratarlo con amplia consideración. Ahora, ¿por qué Estrada Cabrera hace eso? También veamos que las cosas aquí no son gratis. Estrada Cabrera lo hace porque se prepara para la cuarta reelección presidencial. Está en campaña electoral. Sabe que Darío tiene prestigio. Así es que unas palabras de Darío no caen mal al presidente que quiere reelegirse. Así es que invita a Darío con los gastos pagados. Pero además también hay otro elemento importante de carácter histórico, y es que Darío en 1910 hizo varias publicaciones en Europa atacando a Estrada Cabrera porque había sido cómplice en la destitución de Zelaya. Incluso apoyó a Zelaya en la publicación crítica contra Estados Unidos, donde también menciona a Estrada Cabrera como parte de esa conspiración internacional por derrocarlo. Uh-huh. Entonces, esas críticas de Darío que Estrada Cabrera conocía, Estrada Cabrera ve doble posibilidad. No solamente el hecho de pagarse o de corregir aquellas críticas del pasado, sino aprovechar
las palabras generosas que pueda decir Darío a él y a su gobierno en ese proceso de campaña electoral. Entonces, ese es el contexto. Darío está en Guatemala 7 meses. 7 meses que, aunque se siente incómodo, ¿verdad? La verdad es que él, esa incomodidad, también siente que hay cierta prolongación de su vida, dice. Y agradece a Estrada Cabrera las mercedes que le propició, que le han permitido prolongar su vida, pero, dice, no se puede prolongar indefinidamente. Llegó el momento de regresar a mi tierra natal, al cementerio de mi tierra natal. Y durante estos 5 años de investigación, ¿cuál es la percepción que tuvo de la figura de Rubén Darío en la Centroamérica actual? Mira, yo me ubico fundamentalmente en un pasado concreto, digamos, y trato de copiar cómo fue concebido Darío, percibido Darío en esos 2 años. Y cuando me traslado al presente, encuentro una coincidencia interesante. Se sigue tratando con afecto a Darío en Centroamérica. Y esa relación me saca una conclusión muy clara. Darío une Centroamérica. Es decir, Darío, Rubén Darío, nacido en Nicaragua, casado con una mujer que nació en Costa Rica, que se casó en El Salvador civil, que se casó por la iglesia en Guatemala, que su hijo nació en Costa Rica, que ese hijo vivió en El Salvador y Guatemala, que su suegro era hondureño, que tuvo amistades con poetas hondureños, que Francisco Gavidia, salvadoreño, le enseñó la métrica francesa, que nació en Nicaragua y visitó Nicaragua en 1907, que tuvo espacio en Costa Rica, que su suegra era costarricense, que en Panamá pasó varias veces porque todos los tránsitos los hizo por la ciudad de Panamá, a la que llamó la Benjamina de Hispanoamérica. Es decir, Darío es nicaragüense, sí, pero es centroamericano. Y además, en Centroamérica es un factor de unidad. Y eso es lo que está en el libro también. ¿Se está estudiando Darío en Centroamérica en la actualidad? Se está estudiando Darío en Centroamérica. Es decir, la vigencia de Darío es real. Una vigencia que se modifica en el tiempo. Es decir, siempre hay cosas que destacan más o que se comprenden mejor en el transcurso del tiempo. Y no es solamente estos poemas Margarita o estos poemas Sonatina, sino que hay otros descubrimientos de la prosa dariana. Por ejemplo, ahora me parece a mí que se ha comenzado a valorar más en los últimos años las crónicas escritas por Rubén Darío. El Rubén periodista. Y ahora se valora más eso, porque esas crónicas de Rubén Darío tienen tres virtudes, diría yo. La primera, son eruditas, bien informadas y vigentes. Vos las analizás en el contexto actual y encontrás no solamente belleza, encontrás información y encontrás visiones, perspectivas que trascienden a su época. Entonces, pero hace 40 años o 50 años, en el centenario pasado, por ejemplo, en la poesía solamente se hablaba, pero hay que entender que Darío era cronista. Es que lo pregunto porque Roberto Aguilar, el director del Departamento de Español de la UNAM, dijo en unas declaraciones que dio a esta semana que Nicaragua tiene una gran deuda con Darío, que en las escuelas y en las universidades se enseña Darío de forma monótona y repetitiva, sí, ¿no? Y que de azul no pasamos desde hace décadas, y que él dice que debería haber un gran compromiso de la academia por estudiar más allá de eso, conocer mejor a profundidad, sí, la prosa de Rubén Darío, su trabajo periodístico. En universidades de Estados Unidos se archiva mucha información de Rubén Darío y se hacen investigaciones, sí, pero el sentimiento que tienen los académicos es que Nicaragua no le ha dado la importancia que se merecería la obra. Mira, si vos vas a una librería en Managua el año pasado, este año no, está saliendo algo más, no encontrabas ningún libro de la crónica de Darío, no estaba. Encontrabas poesía completa, encontrabas Azul, que también tiene prosa, digamos, los cuentos, pero la crónica, esa prosa bella, la prosa publicada, por ejemplo, en la revista Mundial y Elegancia, esa no está disponible. Tenés que investigarla, pero libros disponibles no están. Y yo creo que tiene razón él. Es decir, Darío ha sido visto con una cara parcial incluso. O sea, no solo una cara, porque tampoco es vista completa. Esa poesía es desconocida todavía en su totalidad. Pero esa otra cara de prosista, esa otra cara de cronista. Mira, tenía la virtud, diría yo, de tener una gran capacidad de percepción y de interpretación del entorno, que es una virtud del cronista, que no todo cronista es bueno, digamos, pero enriquecida con información. Es decir, un cronista informado, un cronista erudito, un cronista hábil en el uso de las palabras, de tal forma que ninguna palabra sobra, ningún adjetivo sobra. Y eso es una virtud. Y eso es vigente, esa prosa es vigente. Vos lees una prosa, no sé, en Peregrinaciones, por ejemplo, léela hoy y vos te das cuenta que es extraordinaria. Lee una prosa descrita, por ejemplo, en Los Raros,
uno de los escritos de los raros, la lees hoy y decís, sigue siendo vigente. Lees de todo al vuelo, te das cuenta que es vigente. Este libro se ha presentado en Managua y en Ciudad de Guatemala. ¿Cómo ha sido la aceptación del público? Bueno, mira, para mí ha sido extraordinario. En Guatemala fue en el contexto del Parlamento Centroamericano y ahí tuvimos la presencia de autoridades del gobierno guatemalteco, de diputados. Dictamos una conferencia sobre el último año de Rubén Darío y me parece fue muy positivo. Estuvimos en Managua con la Corte Centroamericana de Justicia, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, y estaremos el 10 de febrero en Costa Rica, en San José, en la Universidad de La Salle de San José, Costa Rica, con dos académicos costarricenses debatiendo sobre Rubén Darío. O sea, una gira centroamericana en la presentación del libro. Y la última falta todavía con el Sistema de Integración Centroamericana en El Salvador, en San Salvador. Esperamos que sea en marzo de este año. ¿El libro se puede adquirir en las librerías de Managua? El libro está disponible en las librerías principales de Managua, ¿verdad? Hispamer, Literato, Rigoberto López Pérez, etcétera. Y esperamos que, así como yo hice un proceso, un camino, recorrí un camino de aprendizaje, yo comparto ese camino de aprendizaje con el lector. Además de esta obra y de las obras más famosas de Rubén Darío, como Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza, ¿qué debería leer la gente para entender la obra de Ariana? Fíjate que Darío escribió 26 libros en vida. Deberíamos leer 26 libros, ¿verdad? Pero no es tan fácil eso. Pero yo digo, por lo menos hay 6 libros que deberíamos leer. Indudablemente Azul es el libro primigenio, que él reconoce su libro primigenio. Deberíamos leer Prosas Profanas, deberíamos leer Los Raros, ahí tenés 3 libros. Deberíamos leer Cantos de Vida y Esperanza, ahí tenés 4. Deberíamos leer Intermezzo, Viaje a Nicaragua, Intermezzo Tropical, ahí tenés 5. 6 debería ser la biografía de Darío. Y tal vez un 7, tal vez serían 7, debería ser la historia de mis libros. Bueno, con ese recorrido creo que haríamos una vista general y básica de Darío. Bueno, ahí está la recomendación. Muchas gracias y espero que tenga mucho éxito el libro como lo está teniendo. Bueno, gracias.